Hoy jueves 29 de octubre se celebra el Día Nacional sin Juegos de Azar. Por esa razón vamos a aprovechar para hablar con el presidente de AJUPAREBA, que es la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. Ángel Aranzana, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy día 29, repito, Día Nacional sin Juegos de Azar. ¿Qué significa este día para la asociación que usted preside? Bueno, es un día de reivindicaciones, de lucha para intentar que la gente conozca lo que es la ludopatía, que dejen de mirar a la persona enferma como un vicioso y no como un enfermo, que realmente es lo que es. Y para, bueno, como he dicho pues al principio, un día de reivindicaciones hacia la clase política y hacia la sociedad. Es curioso porque no muchas veces tratamos este tema. Yo me imagino que tanto nosotros como el resto de medios de comunicación son conscientes de que no, los medios no le prestan la atención a lo mejor que debieran a este tipo de asociaciones. Bueno, sí que tenemos un buen feeling, por lo menos con nuestra asociación, en los medios de Valladolid. Lo que es verdad es que no es muy habitual verlo en medios nacionales. O sea, se ven programas de sobre adicciones de otro tipo, de alcohol, de marihuana, de hachís, pero nunca hablan de la ludopatía. Por ese todavía estigma de comparar a la persona ludópata con un vicioso, no con un enfermo. O sea, tenemos que diferenciar que el ludópata es un enfermo. Es un enfermo, sí. Está reconocido como tal por la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y en el DSM-5 norteamericano, que es el manual de psiquiatría que maneja, bueno, por todo el mundo, los psiquiatras de todo el mundo, está reconocido como enfermedad mental. Sí que es cierto, lleva razón, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues a la persona que es ludópata le vemos de una forma diferente, ¿no? Que al resto de adicciones y hay que incluirlo dentro de las enfermedades. Sí, es completamente normal ver a una persona que está jugando en una máquina y se deja todo el dinero en un bar o por ahí y, bueno, pues decir, mira, un vicioso aquí que luego no va a tener para comer y que... Es así. Y si es mujer es doble estigma todavía. Sí. Porque encima sí, lo que van a pensar de ella o la que van a criticar es que es la mujer, que se está gastando el sueldo de su marido, que está dejando sin comer a sus hijos, que luego está pidiendo por ahí prestado, que no puede hacer la compra. Bueno, es 100.000 cosas que la estigmatizan mucho más. Ahora entramos en materia, pero me gustaría, ya que estamos hablando de la asociación, ¿cuántos socios forman ahora mismo AJUPAREBA? Pues ahora mismo en tratamiento hay 216 familias. ¿216? Cuando dice familias es porque incluye la familia, ¿no va solamente el jugador o la jugadora? No, hay que dar tratamiento a toda la familia. ¿A toda la familia? Claro, sí, es como cualquier otro tipo de adicción en el que no solamente la persona adicta resulta perjudicado, sino que resulta perjudicado todo el entorno suyo. Entonces hay que recomponer todo el entorno. Primero recomponiéndole a él, a la persona adicta, en este caso, por ejemplo, fue a mí, y recomponiéndose la persona enferma, se va recomponiendo la familia. O sea, que es para toda la familia. Es igual que el tratamiento psicológico que se le dan, las terapias que tienen, todo igual. Estamos hablando solamente de Valladolid. ¿A usted Valladolid le consta de que, por ejemplo, hay personas de Medina del Campo, de nuestra comarca, de nuestros pueblos, que forman parte de su asociación o sí, no? Sí, claro. Sí que los sí, le consta. Sí, sí, efectivamente. ¿Es más elevado los números, por ejemplo, en la capital que en la zona más rural o es igual? Más o menos, por número de habitantes. Sí, por número de habitantes más o menos igual. O sea, pongamos que un tercio de los que están en la asociación son de fuera de Valladolid capital. Uh-huh. O sea que... Lo que pasa es que parece que uno en una zona más rural pues tiene a mano menos el poder participar en los juegos, ¿no? En juegos... Bueno, ahora tiene cualquiera. Locales, en fin. Bueno, sí, ahora a través, ahora de, las tiene redes a través de un teléfono o de un iPad o de un ordenador, tiene acceso al juego cualquiera, en 24 horas al día y todo el año. O sea que, no, ahora no hace falta ir al bar a echar las máquinas, las echa directamente a través de internet o cualquier otro tipo de juego. O sea que ahora mismo, por lo que estoy entendiendo, parece ser que la máquina del bar, lo que se conoce siempre como máquina tragaperras,
es un poco la que ha gestionado y la que ha llevado a cabo que esta asociación pues recoja más número de personas, ¿no? Sí, bueno, eso fue al principio. O sea, fue una mala decisión la que se tomó, porque el juego se legalizó en 1977. Creo que recordar que en 1982 se legalizaron las máquinas tragaperras y se pusieron en los bares. Y fue una mala decisión la que se tomó en ese momento. O sea, no contaron con las consecuencias que eso podría acarrear. Había que ponerlas en algún sitio y, bueno, en vez de tenerlas en casinos y en bingos que fuera allí la gente a jugar, bueno, pues la sacaron a los bares. ¿Qué pasa ahora? Que los chavales jóvenes en los bares no están. Entonces, el número de jugadores que nos van llegando de tragaperras cada vez es menor y el número de jugadores online cada vez es mayor. Estamos ahora mismo casi a la mitad, un 47% de las personas que tenemos es de juego online y un 53% son de juego presencial. Uno, un poco, bueno, pues lo que podemos ver, ¿no?, en la sociedad, ve que los bingos están atravesando un momento malo en cuanto a personas, no es lo que era ni mucho menos el bingo, que el casino, por ejemplo, si hablamos de Valladolid, el casino de Bocillo, sí, también. Máquinas tragaperras, uno va por la calle, ve el bar y ve muy poquita gente, no es todo ello, ¿no? O sea que parece ser que podía disminuir por la falta de juego, pero ha llegado la parte de Internet, que ha sido, sí, la que ha copado la otra parte, ¿no? Efectivamente, sí. La pandemia lo que sí que ha hecho ha sido alejar a los jugadores de las partes presenciales, de los bares, y les ha llevado a Internet. Y lo que tuvimos después del confinamiento de marzo fue una subida muy grande de personas que acudían a nosotros con problemas de juego patológico vía online. Habían cambiado una cosa por otra, o sea, necesitaban jugar y, bueno, pues se reinventaron y empezaron a jugar vía online. ¿Cuál es el perfil de en este caso, de socio, ¿no?, de Ajupareva? ¿Hombre, mujer, de una edad elevada, muy joven? Bueno, ¿cuál es el perfil? Ahora tenemos la mayoría hombres, creo que son 200 hombres y 16 mujeres solamente. Y con una edad media de unos 33 años. O sea, está bajándonos mucho la edad, pues eso, por el motivo de que las nuevas tecnologías, los que mejor las manejan son los chicos jóvenes. Uh-huh. Ahora mismo acabo de estar hablando con una madre, según venía para acá, que podía hacer con su hijo, que no reconocía que tenía un problema con el juego, que se gastaba todo el sueldo en juego y no reconocía que tenía un problema con el juego. Y bueno, pues le he dado unas indicaciones, lo que he podido hacer por ella, y hasta que no se dé cuenta él que tiene realmente un problema, hasta que no se estrelle, por decirlo de alguna forma, pues no se puede empezar a hacer algo con él. O sea que estamos hablando que tiene que llegar ya un momento en el que ya tenga que decir hasta que hemos llegado, ¿no? Sí, hasta y a partir de ahora a poner pie. Exactamente, a poner los pies en la tierra y empezar a subir para arriba. Pues estamos hablando de una asociación que trata pues una patología como es el caso del juego y que a través de vía online es ahora mismo lo que más estamos conociendo. Ustedes están llevando a cabo también charlas en diferentes localidades. Aquí en Medina hace un par de días hemos tenido la última, ¿no? Sí, hace un par de días ha sido una charla virtual con padres y están programadas otras 11 charlas para institutos. Institutos de formación profesional, de secundaria. O sea que el ayuntamiento quiere dar esa prevención que tanto se necesita, porque realmente se necesita esa prevención, que es algo que el Estado todavía no ha empezado a hacer. O sea, estábamos esperando que este mes de octubre saliese el famoso decreto de publicidad para acabar con la publicidad todos los días y solamente estuviese por la noche, y sin embargo está todo parado. Lo han dejado otra vez en el cajón del olvido. ¿En qué momento uno se da cuenta ya, por ejemplo, que tiene la enfermedad? Porque, hombre, si te tomas un café en un bar y echas una moneda, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero no. ¿En qué momento ya es cuando uno ya dice, bueno, hasta aquí hemos llegado? Yo ya paso de ser una persona que, bueno, pues le apetece echar ahí un euro, allá, pues es algo más serio, ¿no? Sí. ¿En qué momento es? ¿Cuándo ya dice uno ya? Ya soy un enfermo. ¿Cuándo? Es un juego de pasar de jugador social a jugador patológico. Bueno, llega un momento en que el jugador lo que busca es intentar recuperar el dinero perdido. Y cuanto más busca recuperar el dinero perdido, más pierde.
Entonces ya empieza ahí con una rueda de buscar dinero como sea, de préstamos, de robar en casa, de pedir dinero a los amigos. O sea, empieza a crecer la bola, la mentira, empieza a cambiar de personalidad, empieza a ser más huraño, más solitario. Y bueno, ahí es el momento en que esa persona ya está enganchada por el juego. No ha podido atenerse, vamos, a las pérdidas que tenía, y como no ha sabido mantenerse en esas pérdidas, bueno, pues he perdido 1.000 euros, no voy a intentar recuperarles, Pues ahí es cuando empieza ya el problema. ¿Y qué sería capaz de hacer un jugador si llega un momento y no tiene ni un solo céntimo de euro y necesita jugar? ¿Qué sería capaz de hacer? De todo. Claro, nosotros llevamos un grupo en el centro penitenciario de Valladolid que están allí por cometer delitos para conseguir dinero para jugar. ¿Te puede llegar a prisión? Sí, claro, a prisión y con condenas muy largas, porque normalmente es por estafas continuadas, robos, atracos, cualquier cosa con tal de poder conseguir dinero para seguir jugando. Y lo que es peor, que estamos comentando, que afecta a la familia, ¿no? Porque una vez que ya uno es jugador reconocido y que tiene la enfermedad, pues a partir de ahí ya involucras a la familia, ¿no? A los miembros de la familia. Sí, normalmente cuando llegan a la asociación la más afectada que llega es la familia, porque la persona enferma, como decimos nosotros, ha soltado la mochila, ha contado todo lo que tenía que contar, las deudas que tiene, todo lo que ha estado haciendo, lo ha soltado todo, y es la familia la que carga con ese peso. Y carga con el peso también de buscar un sitio donde poder ayudarle. Y bueno, luego tienen que seguir ayudándole. O sea, hay unas normas que él tiene que cumplir y que la familia tiene que estar vigilante para que él las cumpla. O sea, que el que tiene ese problema, de verdad, es un problema tremendo, ¿no? Para, es un para problema, él y para la familia. Es un problema muy serio. Que la gente no se piense que una persona cuando está jugando y echando un montón de dinero en una máquina lo está echando por placer, porque es un vicioso, no, lo está echando porque es un enfermo y no sabe parar, o sea, no puede parar. La persona ludópata lo que piensa es si ese día ya ha perdido todo el dinero, cómo conseguir más dinero para jugar al día siguiente. Eso es lo único que estamos pensando. Entonces, cuando ya reconoces que tienes una enfermedad y te pones en manos de especialistas, pues es cuando ya puedes empezar a remontar. Los especialistas que trabajan con la asociación, ¿cuántos son? Pues por desgracia solamente tenemos una psicóloga sanitaria, que es una psicóloga maravillosa, que es la que va a dar las charlas en los institutos. Y bueno, hemos puesto en marcha con esto del 29 de octubre una campaña solidaria para intentar recaudar fondos para poder, si podemos, contratar a un segundo psicólogo o psicóloga a media jornada, porque le necesitamos otro psicólogo. O sea, que son los psicólogos los que intentan ayudar y los que tratan pacientes que tiene ahora mismo la asociación. Sí, aparte de los psicólogos, voluntarios, personas que ya estamos rehabilitadas y familiares que ya han pasado por ello y que están rehabilitados, pues también ayuda. Y ahora mismo hay 28 voluntarios en la asociación, bueno, pues que están para esa labor, para cuando llega alguien, escucharle, hablar con él y bueno, contarle su experiencia e intentar hacerles ver que hay una salida, o sea, que se puede salir del juego, que se puede tener una vida completamente normal y feliz, pero sin jugar. O sea, que hay un momento, entonces, escucho sus palabras, que ya puede dejar de jugar uno y empezar a hacer un poco la vida normal, ¿no? Sí, claro. Pero me imagino que siempre, pues está esa maquinilla, ¿no? La máquina del tragaperra del bar, que te puede llamar, te puede tentar o no. O ya que una que te ha rehabilitado ya no. Si la máquina ya no te afecta para nada el sonido. Si estás bien rehabilitado, no te afecta para nada. Si es una enfermedad que tienes, que sabes que es una enfermedad crónica, bueno, que lo único que tienes que hacer es no volver a jugar. Entonces, si estás bien rehabilitado, ni la máquina, ni las loterías, ni los anuncios que te dan promociones para jugar, te aceptan ya para nada. O sea, que una vez que ya le dan el alta, ya puedes decir que es una persona completamente recuperada, ¿no? Efectivamente, una persona completamente recuperada, que puede hacer su vida completamente normal, que puede controlar su dinero,
y sus tarjetas, porque ya se le enseña. O sea, aquí digamos que es una escuela para enseñar a la gente a vivir, ¿eh? A vivir con una sola condición, que no puede jugar. Y a partir de ahí, pues ser completamente feliz y libre. ¿Y qué tanto por ciento hay de personas que se recuperan, que se rehabilitan? ¿El 100% o no? No, ya nos gustaría que fuera el 100%, por desgracia no. Estamos rondando un 80% de personas que logramos que se rehabiliten. Bueno, me parece una cifra bastante alta, 80%, ¿no? Sí, pues lo mejor que fuese el 100%, pero como va a ser casi de momento imposible... Eso es imposible en cualquier tipo de adicción, ¿eh? Claro. Conseguir el 100% de rehabilitación. Lo que sí que estamos notando desde que hemos empezado en Ajupareva a hacer grupos más pequeños de gente en vez de grupos muy grandes, es que abandonan menos. O sea, son grupos más pequeños que se integran más, se conocen, y bueno, se apoyan mucho más entre ellos, y entonces hay menos abandonos. Estamos hablando de la asociación de cerca de 300 familias. Pero yo entiendo, ¿no?, que tiene que haber muchísimas más que no forman parte de la asociación, más ludópatas. Sí, claro. Si solamente hubiese los 300 en toda la provincia, estaría bien, ¿no? Pero... Eso es una punta, es la punta, claro, que hay. Todos los demás, hasta que no lo reconozcan o quieran pedir ayuda, o los familiares. Con las mujeres, por ejemplo, hay el problema de los maridos y de las familias, la vergüenza que sienten al llevar a su hija o a su mujer a un centro a decir que tiene adicción al juego, que no pasa nada por ir al centro, que se le va a tratar como a cualquier otra persona, es todo confidencial, o sea que lo tenemos todo muy asegurado. Pero tienen ese miedo a ir al centro, y sobre todo el qué dirán si me encuentro con alguien conocido. Bueno, si te encuentras con alguien conocido allí, es porque tiene el mismo problema que tú. Por lo tanto, entonces estás todavía tienes que un apoyo más para poder salir de ello, porque esa persona ya llevará ahí una temporada, un tiempo, y te podrá ayudar a comprender lo que es la enfermedad y a salir de ella. Hay personas que se han rehabilitado ellos mismos sin acudir a una asociación, es decir, han sido jugadores patológicos, pero de repente se han dado cuenta y han dejado de jugar, o una vez que ya estás enganchado es imposible, como no tengas ayuda, para salir de ello. No, bueno, sí que si uno mira los blogs por ahí, sí que hay gente que dice que ha dejado de jugar por sí misma, porque se ha dado cuenta que tenía un problema con el juego de azar y ha dejado de jugar. Es lo que llamamos nosotros jugadores secos. O sea, lo que han hecho es dejar de jugar solamente, pero no han hecho una rehabilitación, o sea, no han hecho un cambio de vida. Uh-huh. Porque muchas veces lo que nos lleva a jugar son los hábitos que tenemos. Tenemos que cambiar unos hábitos, y los hábitos tenemos que hacer, tenemos que rehacer nuestra vida por completo. Pero sí que es verdad que hay gente que por lo menos lo dice en los blogs, que ha dejado de jugar ella sola y que se está rehabilitando. Ya si es verdad o no es cosa suya. Al final, todos los enfermos terminan con problemas económicos. ¿Le consta que haya, por ejemplo, alguien que... Bueno, pues mira, pues yo gracias al juego tengo una vida solvente, tengo un buen coche, una buena casa... ¿O no? El jugador al final... No, el que juega todos los días al final acaba perdiendo todo o casi todo, ¿o no? Sí, claro, el que juega todos los días acaba perdiendo todo. Normalmente a la asociación llegan porque se descubre que tienen unas grandes pérdidas económicas, unas grandes deudas. Y ahí es cuando viene la familia con él, digamos que agarrado de las orejas, porque ya no tiene de dónde sacar más dinero. Todo eso luego se recupera, el dinero no. El dinero está perdido y está perdido, pero con el tiempo se recupera, el trabajo, el ahorro, el poderte comprar un coche, el hacer una vida, pues eso, normal, comprarte tu ropa, tener tu piso, tu familia, que esté contenta, que esté feliz, y se recupera todo. O sea que de jugar nadie se hace rico. No, de jugar, me refiero a las tragaperras y... Y al tema online y al tema claro, del sí que hay gente que se hace rica, los dueños de los... Los dueños, pero los jugadores no. Pero los jugadores no. Ahora mismo nos está viendo mucha gente. Si alguien tiene esa enfermedad, que reconozcamos que es una enfermedad, ¿dónde puede dirigirse para hablar con la asociación en Valladolid? ¿Dónde puede dirigirse? Bueno, estamos en la avenida Vallesgueva número 8 de Valladolid y pueden entrar en nuestra página web, www.ajupareva.es. Y ahí ven toda la información, está la pestaña de ayuda, ahí tienen el correo electrónico de ayuda@jupareva.es y el número de teléfono que les atiendo yo
en cuanto me llamen. Ahora mismo, ¿por qué está luchando la asociación? ¿Por cambiar la normativa? ¿Por qué? ¿Por qué está luchando la asociación Ajupareva? Bueno, pues ahora mismo estamos luchando para que se cambie la ley de juego, que es una ley que data de junio de 1998, que ya han pasado muchos años, está muy anticuada, no recoge las nuevas formas de juego, no recoge nada, las distancias que tiene hacia colegios y demás es mínima, tampoco discrimina entre tipos de negocio, con lo cual se puede pegar un salón de juegos, una casa de apuestas y un bingo, pueden estar pegados pared con pared y cumplen la normativa. Y bueno, pues todo eso es lo que estamos luchando por cambiar. ¿Para qué hay que hacer para poder hacer eso? Bueno, pues te tienes que sentar y te tienes que sentar a hablar con los políticos y te tienes que sentar a hablar con los dueños de las empresas y con los sindicatos y con todo el mundo. Entonces, bueno, empezamos en enero, creo que se formó la mesa, aunque nosotros ya habíamos mantenido reuniones con los empresarios de juego, con los sindicatos y con los consumidores, pero en enero se formó por la Junta de Castilla y León una mesa sectorial en la que estaba también la Consejería de Familia, de Educación y de Sanidad, aparte de la Consejería de Presidencia, que es la que tiene la ley en sus manos. Y bueno, estalló la pandemia y ahora lo que toca es luchar contra la pandemia, eso está claro. La ley, bueno, más adelante la volveremos a coger. Ángel, ¿cree usted que, por ejemplo, porque haya un bingo a 25 metros de un colegio, puede llegar a ser algo grave para los alumnos, para los niños, para las familias? Vamos a ver, lo que no hay 25 metros o 50. Sí, lo que no hay que hacer es intentar normalizar lo que es el juego, que es lo que se está haciendo ahora. O sea, el juego lo que se está haciendo es normalizarle, hacer ver a la sociedad y sobre todo a los jóvenes que es algo normal, que es algo que divertido, que es algo en lo que te lo vas a pasar bien. No, es algo en lo que vas a dejar tu dinero. O sea, tú vas a entrar, vas a dejar el dinero y vas a salir de allí. Si tienes suerte, a lo mejor has ganado algo y te has ido, pero normalmente te vas a ir sin nada. Muchos dicen que la distancia no influye. Yo creo que sí que influye la distancia entre un colegio y, por ejemplo, un salón de juegos. O sea, si ponemos una distancia de 500 metros entre un instituto y un salón de juegos, los chicos se lo tienen que pensar mucho, ese cuarto de hora que tienen de descanso, de recreo, para ir al salón de juegos, jugar o hacer la apuesta y volver a tiempo a clase. O sea, cuanto más distancia, menos posibilidades tienen los chavales de la hora de recreo salir a apostar. Pero lo que hay que hacer, sobre todo, es prevención y educación. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un jugador es la primera vez ganar un premio. Vas a un bingo por primera vez, apuestas 10 euros, no sé, y te llevas 600. Bueno, entonces ya eso significa que el próximo día a lo mejor vamos a por otros 600, y es cuando ya, ¿no? Si el primer día que vas con los 10 los pierdes, a lo mejor no vuelves. Sí, es lo peor sí. Que te puede pasar, ¿no? Que tengas la suerte encima de que la suerte del principiante, ¿no? Que encima, pues, te toque el premio. Sí, hay mucha gente que nos llega y nos cuenta esa historia, sí, que ellos han empezado a jugar porque, bueno, pues de la forma más tonta echaron una moneda y les tocó 500 euros. Y dijeron, bueno, pues esto es un chollo, si todos los días me tocan 500 euros, ¿para qué voy a trabajar? 500 euros son 15.000 euros al mes. ¿Para qué voy a trabajar? Bueno, pues no, claro. No toca todos los días y cuando ahí es cuando también empieza el problema, porque él tiene los 500 euros esos que hizo bien en llevarse, pero al día siguiente se va a una máquina y empieza a echar y no sale el premio. Y se come los 500 euros. Bueno, pues quiere recuperar esos 500 euros, claro. Y saca de la cartera, ya empieza a tirar de su dinero para seguir jugando y recuperarlo, y al final pues pierde los 500 euros y lo que lleva en la cartera. Es, bueno, pues está contando, ¿no? Y nos ponemos en la piel de la persona que lo ha vivido, tiene que ser tremendo, ¿no? Empezar ya a engancharte y llegar pues a... Yo creo que es de las peores adicciones que hay, ¿no? Ahora mismo, el poder perder prácticamente todo, tu vida y todo. Bueno, pierdes todo, pierdes la dignidad como persona, pierdes todo, porque llegas a hacer las cosas más tremendas que puedes imaginarte para conseguir dinero. O sea, yo llegué a robarla a mis hijos, a mis propios hijos, les llegué a robar dinero de sus huchas para poder jugar.
sea, que llegas a hacer bueno, cualquier barbaridad con tal de conseguir dinero. Es con lo que nos despertamos todos los días. O sea, sí que nos acostamos diciendo, se acabó, tengo un problema, voy a ver si lo soluciono, pero te levantas con la idea de dónde sacar dinero para volver otra vez a jugar. O sea, el primer paso es reconocer tu enfermedad. Y ¿sí? Si ya lo reconoces, ya a partir de ahí es cuando empiezas a tomar ya... Efectivamente. Cartas con el asunto y... Sí, reconocer tu enfermedad o que tu familia te ayude a intentar que veas que tienes un problema y que quieren ayudarte a solucionarlo. Yo me imagino que ahora mismo un jugador con, vamos a poner, 60 años, por ejemplo, ¿no? Pues el tema online como que lo controla menos. Eso, las redes sociales, el sí, teléfono móvil, el ordenador, el de 60 o el de 50, por ejemplo, o el de 70, esos son más jugadores, ¿no?, de máquinas, tragaperras, de bingos y de casinos, digo yo. Y los de, no sé si 60 o 50 o 40 hacia abajo son más de redes sociales, más de... Porque estás viendo, por ejemplo, un partido de fútbol y están ahí, apuesta por si marca antes del minuto 7, tanto... O sea, que prácticamente es un continuo bombardeo, ¿no?, con la publicidad. Sí, con la publicidad es un continuo bombardeo, pero sí que es verdad que cuando nos llegan personas mayores suelen ser de tragaperras presenciales, de bares. Sí que hay algunos casos en los que ya entran en salones de juego, porque las máquinas tragaperras también son las mismas, el café o la caña es más barata, les tratan mejor, están más cuidaditos, están en silencio, bueno, solamente ven las luces de las máquinas, bueno, pues están en un ambiente propicio para jugar, y eso sí que es gente enganchada a las tragaperras, pero luego la media de edad nos baja mucho, o sea, de los 40 años para abajo ya suele ser juego online todo, claro, lo que va. El asociado más joven, ¿qué edad tiene ahora mismo, por ejemplo? Pues tiene 18 años. 18 años, que es la edad legal para poder jugar, legal digo, ¿no? Porque me imagino que habrá gente más joven que estará jugando. Sí, hemos tenido menores de edad, pero ahora mismo no tenemos ninguno. Y los más jóvenes que tenemos ahora mismo son 18 años. ¿Y los más mayores qué edad tienen? Pues el más mayor creo que tiene 84. Y está completamente rehabilitado y vive fuera de Valladolid. Y está tan feliz, claro. 84 años. Sí. Hombre, ya con esa edad me imagino que uno... Es raro que empiece a jugar ya tan... No, este hombre llevaba jugando toda su vida. Toda su vida, hasta que sus hijos le pusieron un ultimátum, que o lo juego o ellos, y decidió pues luchar por sus hijos. Y lo consiguió. Porque si no, iba a decir, bueno, ya con tan mayor, ¿no?, que empezar a jugar ya a esa edad... Sí, no. Es una... Es imposible, vamos, imposible no hay nada. Pero vamos, que es muy raro que una persona de 84 años le dé por empezar a jugar. ¿Está en contacto con otras asociaciones a nivel regional de Castilla y León? Sí, claro, sí, soy el presidente también de la Federación Regional Castellano-Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados. ¿Y en Valladolid está por encima de la media o está igual, por ejemplo, que puede ser Palencia, Soria, León? No, estamos... ¿O hay más jugadores en otras provincias? Estamos por encima de la media, Valladolid. ¿Valladolid, por encima? Sí. Bastante más altos que el resto de las provincias. ¿Por algo en especial? Pues no sé si será por algo especial, que sean más habitantes, que lo tengamos más arraigado, no lo sé. Ahora acabamos de abrir, por ejemplo, la federación, una asociación en Segovia, y bueno, pues esperamos que vaya funcionando también en Segovia. Ya se va apuntando la gente, ya va oyendo que hay una asociación también que les puede ayudar, y bueno, pues con ellos estamos empezando a trabajar. Pero... no hay nada que les impida a una persona mayor empezar a jugar. O sea que, pero rehabilitarse, sí, rehabilitarse cualquier edad es buena. Estamos hablando de AJUPAREVA, que es la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, este día de hoy, un 29 de octubre, que es el Día Nacional Sin Juego de Azar. ¿Algún día conseguiremos no ver anuncios de juegos, no ver cerradas los bingos, por ejemplo, o no? Vamos a ver, yo sí que espero ver dentro de poco que no haya publicidad, que la publicidad se acote a la zona nocturna. En cuanto a cerrar bingos, salones de juego y todo esto, no sería la solución, porque todos, el otro día salió en el telediario que habían encontrado un casino clandestino. O sea, una persona había hecho una tienda de quesos y de vinos que no tenía apertura, permiso de apertura ni tan siquiera, y se dio cuenta la policía que entraba la gente por la noche y lo que tenía era un casino clandestino dentro de la tienda.
Entonces, si cerramos todo, vamos a volver a antes de 1977. Se jugaba igual y había pérdidas, había gente que perdía todo. Y entrarían las mafias ya en marcha, porque es un filón, es un auténtico filón. Entonces, lo que hay que tener es una regulación más dura y luego, bueno, pues una buena educación, una buena prevención desde edades tempranas para que sepan lo que es el juego y los problemas que lleva, que como cualquier otra adicción, como cualquier otro comportamiento adictivo, les puede llevar a tener graves problemas. O sea que si a la sociedad, si a la gente más joven, a los niños, por ejemplo, si empezamos ya a hablar de este tema, es posible que no sean, ¿no?, al final patológicos. Efectivamente. O sea que la gente joven es un poco la medida. ¿Hay un censo de locales que tenemos en la zona, en Valladolid, por ejemplo? Pues en Valladolid, antes de la pandemia teníamos 35, ahora no sé cómo andará la cosa, la verdad. No sé si habrá cerrado alguno, no habrá cerrado ninguno, pero teníamos 35 salones. Lo que es Valladolid capital, no contábamos ni Medina del Campo ni el resto del Alfoz. En Tudela de Duero abrieron uno, pero creo que cerró, y Medina de Río Seco creo que no tiene ninguno, y bueno, pues, más o menos los que había. Son muchos, o sea, 35 salones de juego para una ciudad como Valladolid, contando bingos y casino, que el casino está ahora mismo en el centro de Valladolid, el casino de Boecillo. Estamos diciendo que es uno para cada menos de 10.000 habitantes, 8 o 9.000 habitantes por salón de juego. Entonces es una ratio muy, muy alta. No tenemos tantos centros de salud para la gente, aunque sea un poco demagogia. Sí. El comparar el tener un centro de salud cada 8.000 con un salón de juego. ¿Qué mensaje le podemos enviar en este día de hoy a nuestros espectadores sobre el juego, ¿no?, para evitar pues llegar a estos extremos? ¿Qué mensaje le podemos dar? Bueno, pues que el mejor remedio que hay para evitar todo esto es no jugar. No jugar. Es una cosa que tenemos arraigada a los españoles desde hace muchos años, con las loterías, con todas estas cosas, pero lo mejor es no jugar. O sea, no jugar a nada. No jugar a nada, efectivamente. Como si estés escuchando los de la Lotería Nacional, que sí, el día 22 de sí. diciembre, ¿no?, con todo la parafernalia que se monta, ¿no? Bueno, la Lotería Nacional se comió conmigo 135.000 euros, o sea que... Sí. Si vamos contando las personas que van perdiendo, que son la inmensa mayoría de la gente que invierte en loterías, pues digamos que es un buen... una buena entrada de dinero para el Estado, ¿eh? O sea, que cualquier tipo de lotería. Pues Ángel, tenemos que concluir aquí. Hemos hablado de una asociación como es AJUPAREVA, la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. Es bueno decir rehabilitados porque, según hemos escuchado al presidente, pues tiene cura. Si cada uno ponemos nuestra parte, ¿no?, la parte que nos corresponde, al final del camino sí que te puede llegar a rehabilitar, como ha pasado, como es el caso de Ángel, y otros 80%, ¿no?, de asociados, que por ellos, por lo menos. Pues muchísimas gracias por haber venido. Recuerden ustedes, estén atentos, porque hay charlas en diferentes... ¿Las charlas son? ¿Dónde van a realizarlas? Ahora son a través de... No sé cómo las van a hacer, porque es cosa del ayuntamiento ya y de nuestra psicóloga, y van a ser en institutos, en centros de formación profesional, pero va dirigida directamente a ese tipo de personas, o sea, jóvenes. Pues muchísimas gracias, y si usted es jugador, por supuesto, tenga la mayor responsabilidad posible. Efectivamente. Porque siendo, hay jugadores, como antes comentaba, sociales, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Jugadores sociales que echan los 20 céntimos de vuelta del café o de la cerveza y no pasa nada y se van para casa tan tranquilos. Y otros que echan los primeros 20 céntimos y luego ya va todo lo demás detrás. Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.